Pues ahí esta acción, a minuto 72, vean cómo limpia la acción García. Zúñiga se intenta una, metió centro, le quedó el disparo, ¡el cierre! A su cuenta. Así es, vean cómo sigue la pelota, está en juego y aparece el jugador del equipo matagalpino, el colombiano, para marcar su segundo gol del torneo. Mete la pierna. Izquierda, logra empujar la pelota al fondo de las redes. Qué partido, 7 goles acá en Diriamba. 7 goles. Sí, Roberto. Va a hacer el tiro puerta. Aquí se va a venir el centro cerca del punto penal. ¡El disparo! Esta primera parte. Edwin López le va a pegar desde el punto penal contra Ibarra. López, aquí Matagalpa busca cómo ponerse enfrente en el marcador. A la derecha. López le va a pegar. López le pegó. ¡Gol! Sigo, el Carlos Fonseca. Decía Javier que le iba a tirar a la derecha, efectivamente, y le pega a la derecha del arquero Uber Ibarra, pero la colocación donde la pone Edwin López, el colombiano. Tenga que la pierde, Zúñiga que sigue con la pelota, se levanta Zúñiga, la dejó desde la frontal del área, ya llegaron pase para que le pegue Ávila. Está un pitch, vamos a ver, entregó por el costado y aquí se viene, buena pelota para López, el disparo. Edwin López. ¡Gol! Río Tercera con paro cruzado para mandar el 1-1 a la pizarra en el Carlos Fonseca. Lo veníamos diciendo que en este segundo tiempo mucho mejor el equipo de Irambino, deben ese balón filtrado. Parte de Alexander Zúñiga y la definición magistral de parte del colombiano Edwin López para su cuarto gol del torneo. Mirá, cruzado, no puede llegar y el gol del empate, la frustración de algunos jugadores del equipo de Irambino. En el pelotazo al área grande, la tira, el cabezazo llegó de Franco Rondina. Ahora Edwin López, que la bajó López, ya controló, qué buena pelota, buscando a Castillo, llegó la marcación, cabezazo buena de Toledo. Aquí viene el centro al área grande, cabezazo encima del larguero, se ve el cuero, no empata, de quedar así el partido. La cuidado. Pelota es buena, cuidado con esta forma, se entregó a López. La ahora buscaba a Elkin Luna. La pelota por acá. A la frontal del área le va a pegar Álvaro. Bien toca. Ahí tapona. Este falta. Ya entregó Toledo. Edwin, cuidado con esta. Llegó Toledo, ahí de arriba. Te lo dije. Estaba porque yo igual quedé con la duda porque me pareció que salió bien. Aquí viene el. Tu variante es pegar de media distancia. Para abrir, la tiene Di López, se metió al área, el cañón y Blocado, tiro de esquina. Y defensor. Aquí la busca Forbes. Rodolfo. Edwin. ¡Alexander! La pelota la controla. Alan García. Castillo. Buena para López. Vaya Aníbal a la marca. Se metió al área. Va a meter el disparo. ¡Centro! Como Edwin López. Uno es nacional, el otro extranjero. Precisamente el que va a tocar la pelota es el extranjero López, de al frente. Trata de ir con Zúñiga, ya contra. Cerrada.
Ojo con los movimientos. Van a buscar a Mike, el demasiado pasado. Llegaba el... Arteaga va, buena pelota para Ismael. El disparo, el portero, que trae Alexander Toledo. Ya Edwin López mal en el despegue defensivo, le quedó a Edwin López, cuidado, que va a ingresar al área Edwin López. Edwin metió centro, el disparo, no puede ser. El disparo sí, gol. La pelota Pato, pero no pasó la pelota. O sea, esta toma tampoco se la dice, no está oficial. Esta puede ser para el empate. Varega, ya se complicó. Lo barrieron Lee. Controla López. Edwin, quedó para Castillo en el centro. Varega. Para que venga el disparo. No, que estoy teniendo la culpa, sino que no me deja. Estamos totalmente desperdidas. ¡Toledo! Mira, platica su defensa y se afinca Roberto. Aquí se va a venir el disparo. Y se va a echar el nombre. Ahí está la jugada. Roberto. Qué buen remate. Manca tiene la pelota. Juan Ramón Barrera va a la marcación y entregó el corto para López. Intenta irse, pero que se lo agradece. Anda y manca. Entregó cerca del tiro del área para Edwin López. Que mete pelota al área. Tiro de esquina. Aquí se en el centro, cabezazo. Ahí en el centro, cuidado que te pueda para López. La pelota convirtió. Este. Ahí está la jugada, está habilitado Edwin López, mejor el arquero Rancho Santana. Edwin López, qué buena pelota para Shunigan. Shunigan, la barriga. La pelota aquí la controla Alexander. Shunigan entregó para Edwin López, que podría filtrar bien para Shunigan. Está Eric Alcázar, que la pierde Alexander Toledo, bien para que se venga Edwin López. Se metió al área López, el disparo. Varegas. Aquí se viene el ataque. Buena para Ismael, para López. Trae Alejandro Ramos Tur, llegó Vanegas. Va a estar dividido. Vamos a tener mucho cuidado, después te digo. Aquí López, Ismael, el disparo. Con dificultad. Pelotazo. Corben la dejó para López. Edwin la tiene para el segundo. ¡López! Ahí está. Ya había limpiado la zona y prácticamente, a ver, delante el machón penal le termina pegando, ¿verdad? Pero no iba a pasar. El despeje de Stuart. Gersan le ganó López. Edwin Gersan, la barrida. López controla el disparo en el fondo de la línea. Obviamente, este, ¿no? Va el jugador del equipo de Xalapa a cerrar.